Buenos días, está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana. En este inicio de semana agradecemos el favor de su atención. Este lunes 16 de abril del 2018 tenemos a su disposición nuestros teléfonos, estamos transmitiendo en vivo en este momento cuando son las 9:21, así es que pues acompáñenos. Y ponemos, como les digo, a su disposición los teléfonos, algún comentario, alguna denuncia, alguna crítica, con gusto, hagan de ustedes este informativo que es Denuncia Ciudadana. A todas las personas que nos siguen desde el Oro, Estado de México, acá les atendemos con mucho gusto, allí en Contepec, Tlalpujahua, en Venta de Bravo, Angangueo, en Irimbo, en Áporo, Senguio, Cincingareo, Marabatío, San Lorenzo, Ciudad de Hidalgo, a través de Telecable, Canal 44 y las redes sociales, así como en Tuxpan, Maxicable, Canal 12 y Tuxpan y Jungapeo con José Luis Arriaga, allá José Luis Arriaga Jr. que está al frente de este canal. Y de igual manera en Zitácuaro, que estamos ya haciendo las pruebas de transmisión para llegar con mucho gusto a toda esa gente de trabajo que es el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Bueno, pues hoy lunes 16 vamos a saludar a las personas que celebran su onomástico este día, todas las personas que llevan por nombre Bernardita, que fue a la que se le apareció en 1858 la Virgen de Lourdes. Se conserva, por cierto, su cuerpo incorrupto como estaba cuando murió en 1879. Se conserva expuesto en la veneración pública de Nevers, en Francia. Los ojos que vieron a la Santísima Virgen, los labios que oraron en su presencia, el cuerpo que ante ella se postró, han quedado intactos, respetados maravillosamente, aún por la muerte. Hoy celebra su onomástico también Benito José Labré, Toribio de Liébana, en gracia virgen y mártir, Julia y otros 17 mártires de Zaragoza. Hoy es la dedicación a la Catedral de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Un saludo muy afectuoso de inicio de semana para Carnitas Tom, que como siempre muy temprano abre sus puertas allí en Irimbo. Carnitas Tom, las más sabrosas. Allí queremos enviar un saludo a todas las que están en este momento almorzando. A ver si Tom nos habla por teléfono y nos da los nombres, porque pues hay que saludarlos también por su nombre. Las personas que estén allí hoy almorzando con Carnitas Tom, darles un saludo personalizado. Y recuerden, para todos sus eventos sociales, de proselitismo, político, de lo que ustedes quieran, Carnitas Tom les prepara unas ricas carnitas para que compartan. Así es que allí en Irimbo, no dude, si tiene esos compromisos, bodas, 15 años, en fin, cualquier reunión familiar, pues con Carnitas Tom, ahí le da las piezas completas. No navega usted porque le dieron de menos y que resultó sin espinazo el puerquito, pues no. Entonces, con Carnitas Tom siempre va a tener usted todo completo, lo que usted pida, las piezas que usted pida se le entregan. Parece que tenemos un enlace por aquí, vamos a ver de qué se trata. Como siempre, agradeciendo el favor de su atención. ¿Qué tal, Enrique Reséndiz comiendo ahí? ¿Familia qué? Enrique Reséndiz. Ah, muy bien, pues ya se comunicó con nosotros nuestro buen amigo Tom. Un saludo allí a familia, Enrique Reséndiz. Un saludo muy afectuoso y esperemos que disfruten de este rico almuerzo ahí en Carnitas Tom. Bueno, pues nos vamos. En un momento más tenemos también datos de el
este taller mecánico que tiene muchos servicios en Tlalpujahua, allí en la desviación a Tlacotepec. Incluso ahí les programan llaves para sus autos en este taller mecánico. En exactamente la desviación a Tlacotepec, antes de llegar a Tlalpujahua, viniendo de la autopista, usted va rumbo a Tlalpujahua, desde ajustes mecánicos completos, el ajuste de su caja, también de transmisión estándar, y hasta una afinación sencilla, todos problemas de suspensión, de frenos, muy completo todo el equipo de técnicos que tiene este taller en la desviación a Tlacotepec, en Tlalpujahua. Bueno, vámonos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Insatisfecho con los ayuntamientos, 60%, el INEGI consulta a michoacanos. Encuesta tomó opinión ciudadana sobre alumbrado, seguridad, agua potable, vialidades, entre otros temas. Cherán, ejemplo de lucha, afirma el padre Solalinde, que anda por acá. Ciudad del Conocimiento está estancada. El proyecto de la Ciudad del Conocimiento no avanza, pese a que la idea era convertir esa zona en un polo para la atracción de talentos. Como siempre, pues entra un político, trae un buen proyecto, entra otro, ya no le gustó. No tenemos políticas de Estado, es decir, políticas donde nada tenga que ver los gobernantes en turno ni los partidos, sino que sean políticas públicas de mediano o largo plazo y que trasciendan a los gobiernos para que sean de beneficio de la sociedad, no de los partidos políticos en turno. ¿Cuándo maduraremos? Salario empantana regateo del Tratado de Libre Comercio. Condición de Estados Unidos a México en la renegociación para que aumente el salario mínimo es inviable, dicen analistas. Aunque sí debe de mejorarse, ya por ahí algunos candidatos, en este caso es Anaya el que está ofreciendo, que sería bueno que nos dijera cómo mantener un salario mínimo con un poder adquisitivo real y no que al momento de aumentar el salario, al otro día aumentan todas las cosas y es una carrera que nunca ha podido ganar el salario. Bueno, servicios de mala calidad en los municipios en esta encuesta de el INE que hoy publica La Voz de Michoacán. El Chucky, rey de Holanda, el futbolista mexicano Irving Lozano se proclamó con su equipo, el PSV Eindhoven, campeón de la Liga de Holanda. Pues ya no le tocó a este, ¿cómo se llamaba? Estaba otro paisano ahí que duró muchos años, no me acuerdo. En información del país e internacionales, México sexto en el mundo en turismo. Enrique Peña Nieto destaca los logros, el país con cifras alentadoras. Ojalá que siga impulsándose más el turismo, sin afectar, por supuesto, la naturaleza, porque hay muchos inversionistas que se han dedicado a acabar con las playas naturales, con manglares, y pues son políticos, son influyentes. Yo creo que todo se puede, pero no a costa de afectar la naturaleza. Aceleran los trabajos para el Tratado de Libre Comercio. Dará apoyo al campo, realiza un mitin en Baja California. ¿Quién será? El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia promete acciones en favor del área agrícola. Bueno, pues ahí está Trump, que ahora sí, el ex director del FBI, le ha dado hasta con todo. Candidato envía deseo. No cesan provocaciones rumbo a la presidencia.
José Antonio Meade dijo que Andrés Manuel López Obrador va a volver a perder las próximas elecciones. Pues ya los morenistas ahí les pusieron una, diríamos aquí, piedriza y con palos en un mitin donde iba a estar Meade. Yo creo que no debe de llegarse a esos extremos. La violencia no lleva a nada. La violencia engendra más violencia. Cada quien puede pensar y votar por quien quiera. Ya nada más eso faltaba. Mayor impulso, acto, participan 23 equipos de charrería. Campeonato estatal, por ahí, por cierto, Ciudad Hidalgo, van 4. Con que hubieran armado unos 2 equipos, hubiera sido bueno, ¿verdad? Una selección de charros. Logra el cetro, el Eindhoven, PSV Eindhoven, donde está un mexicano, grata sorpresa. Daniel Ricciardo deja atrás a los bólidos de Ferrari y Mercedes para ganar el Gran Premio de China. Pues nuestro paisano sigue muy, muy a la tabla media. Claro, no tiene coche para más, ¿verdad? Monarcas pierde 1-0 contra Toluca, hombre, y nosotros que pensábamos ya que asegurara los 3 puntitos y estaría cerca de las pasar a las semifinales. Bueno, ¿cómo está Ciudad Hidalgo? 201 puntos, hasta eso, estuvo bien. Charros de Morelia Oro, 332 puntos. Los hermanos Balsur, también de acá, 127 puntos de la región del Oriente. Ciudad Hidalgo B, 107 puntos. Este campeonato estatal demuestra la grandeza de la charrería en nuestro estado y país, dice Silvano Aureoles. Bueno, él fue el que encabezó esta inauguración del deporte mexicano por excelencia, la charrería. Así es que ojalá por ahí siquiera alcancen, están en los primeros 5 lugares, ¿no? Son 23 asociaciones de charros. Ojalá que sí, ¿no? No sé quién más vaya del oriente del estado. No se ve aquí. Vamos a ver entonces en la Fórmula 1, no dice de qué. Ricciardo se coronó el piloto Red Bull. Ah, bueno, pues trae un buen carro. Daniel Ricciardo se quitó el zapato derecho, le vistió champaña mientras subía al podio y bebió de él para festejar su sorprendente triunfo en el Gran Premio de China. Bueno, allí vamos a ver quién. Tenemos algunas imágenes del Gran Premio de China. Iba en qué octavo, se clasificó en el octavo a la hora de la salida, nuestro paisano, y se fue hasta el 12, lamentablemente. Bueno, pues no ha logrado puntos Fernando Alonso. Sí, hasta eso que lleva 22 puntos. Está en sexto lugar en la clasificación. No, hombre, con este hubiera subido a tercero, cuarto. A cuarto si hubiera quedado en 8. No ha podido sumar puntos nuestro paisano. Fuerza India. Nada más 1 en cuestión de constructores. Lleva 1. Bueno, Fuerza India. No hubo imágenes. Caray, hombre, no pudimos verla, pero para poder comentar más qué le pasó a nuestro paisano, aquí no nos dice bien estos cronistas, y no creo que haya de México cronistas, casi son argentinos y nunca mencionan en los campeonatos, les digo, las carreras a nuestro paisano. Ahí tienen ustedes este premio de la Fórmula 1 el día de ayer. Nos interesa porque está un paisano nuestro.
quedó en 12º lugar. Bueno, vamos ahora con la sección de dinero. Morelia gana Feria Turística Nacional. Se difundirá la oferta cultural. Michoacán será la sede del 5º evento enfocado a pueblos mágicos. Qué bueno, ¿eh? El turismo es importantísimo para que haya más ingresos, hombre, más generación de empleos. Algo que tenemos que hacer mucho, y lo hemos reiterado, es que se pueda traer el turismo de jubilados, turismo de sindicatos que vienen en cualquier temporada del año y pues dejan una derrama económica en el estado. Banamex compró ayer a 17.60, vendió a 18.40, Bancomer compró a 17.37, vendió a 18.44, HSBC compró a 17.84 y vendió a 18.31. La mezcla mexicana, 59.40, cuesta el barril, subió. El barril de petróleo anda casi en los $60. Yo no me explico, el barril de petróleo mexicano muy barato, normal, que por la mezcla y la mano del muerto siempre nos pagan más barato el petróleo mexicano. Hasta en eso nos ven la cara. Los CETES 7.47% pagan al año. La bolsa mexicana sube 0.3%. Fobiste coloca con éxito un bono. Dicen, coloca con éxito un bono. ¿Saben qué es eso? Pues le prestaron dinero al ISSSTE. Luego nos la dibujan como un éxito. Hay que pagar intereses. No me explico cómo estas instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE no tengan lana. Eso que se las crea ya su abuelita, oye. Riesgo país mejora por tercera semana. Educación digital va para evitar daño. Bueno, todo esto en La Voz. Vamos a ver cómo anda en el aeropuerto, cómo inicia el dólar en el aeropuerto. Son Cazatalentos Mostil Instituto. Ellos aprenden, odontólogos de Dentsent, organizan curso y primero conviven. Escucha bien, los problemas auditivos pueden ser graves para tus desenvolvimientos. Es conveniente cuidar bien nuestros oídos. Como que a veces no le damos importancia. El dólar amaneció hoy en el aeropuerto a la compra en 17.47, a la venta en 18.39. Sigue bajando el dólar. Bien, la sordera o la hipoacusia pueden ocasionar graves problemas de salud. Así es que hay que revisarse. Fíjense que pasan años y años y años y no acudimos por ahí con un otorrinolaringólogo para que nos revise nuestros oídos. En ocasiones incluso obstrucción por cerilla o otras cosas. Y vamos con un médico que no es especialista y pues ahí empiezan los problemas. El problema de los médicos en algunos casos es un mal diagnóstico. Entonces, pues, si puede usted ir a un especialista en el caso de los ojos y de los oídos, hágalo. Aquí tenemos otorrinolaringólogos, además está la doctora Durán, Martita Durán. Proyectarán documentales de Honduras, España y México. Renuevan sonido la banda de rock pop Los Claxons. Regresa con nuevo sencillo para parte del séptimo álbum de su carrera. Estará en México. Cine italiano de luto. El director Vittorio Taviano, quien filmó toda su vida junto a su hermano Paolo, falleció ayer. Ponen precio a historia. Todo esto en la sección de espectáculos. Casa Morton pondrá a la venta documentos y manuscritos sobre varios acontecimientos del país. Proyectarán documentales de Honduras, España y México. Todo esto en cartelera, lo puede ver en detalle en la sección O de espectáculos de La Voz de Michoacán.
retardan el reglamento, actualizarán normatividad comercial. Documento para municipio de Lázaro Cárdenas cubriría las necesidades de la zona económica. Dejen pasar algo, hombre, a Michoacán, toda el área económica prácticamente, pues todos los recursos se van a la federación. Prevén caída de cosecha de zarza, faltan 45 días para levantar frutilla y se prevé la peor, caería hasta un 50%, plantas enfermas. Sí es delicada la zarzamora, delicada. Pues en el cabildo de Uruapan ya resolvieron su problema, todos huyeron, no huyeron, se fueron a campañas. Aquí en Ciudad Hidalgo, no sé cuándo, en el oriente, tengamos presidente sustituto, regidores también que deben ser sustituidos, que andan de aquí para allá y de allá para acá, y total que nunca atendieron a estos regidores. Dreamers pagarán más por universidad. El fallo es de la Corte Suprema de la zona de instituciones y de 3 escuelas. Híjole, ese es duro. Muy duro. Estudiar en Estados Unidos es carísimo. Y preocupa para los 2.000 estudiantes beneficiados por la DACA y por los que actualmente están matriculados en las universidades comunitarias de Maricopa. Pues ya les van a cobrar inmediatamente, ¿qué quiere decir? No habrá forma de que sigan estudiando, o muy difícil será. Sin la colaboración, SECATI y Secretaría de Educación en el Estado presentan a Dios Eterno. Muestra libros sobre Juan Gabriel, esto fue allá en Parácuaro. ¿Quién hizo el libro, oye? Parácuaro sede de la muestra de la obra de Javier León y J. Manuel Navarro. Habla de Últimos días del cantautor. Bueno, Adiós Eterno. Este libro lo presentaron allá en Parácuaro, de este gran músico michoacano. Caray, son de esos garbanzos de a libra, ¿no? Imagínense todo lo que nos legó y dejó Juan Gabriel. ¿Con qué le pagamos? Vamos a un corte y regresamos con toda la información. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de la Zagarpa e infórmate. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Pronto podrás volver a vivirla. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, euforia, circo sobre hielo, obra de teatro Coco, Ciudad de los Niños, exposición de las Fuerzas Armadas, pabellón industrial, exposición ganadera y mucho más. ¡Te esperamos! ExpoFiestaMichoacán.mx. ¡Vuelve a vivirla!
Bueno, estábamos tratando de comunicarnos con el responsable de la Universidad Pedagógica de que tiene como sede Ciudad Hidalgo. Por ahí desde la semana pasada corrió el rumor de que estarían ellos cambiándose a... Aquí lo tenemos, vamos a ver si podemos, si nos contesta a Irimbo, bueno, y que allá el presidente les prometió allí, Bueno, profesor Pedro Suárez. Mire, estamos al aire aquí en TV Monarca, profesor, para nada más ver si nos podía dar alguna información acerca de cuáles fueron los resultados de su gestión, pláticas en relación con el cambio que se iba a dar a Irimbo como sede de la Universidad Pedagógica. Que, sí, ¿cómo no? Bueno, pues como usted se dio cuenta, nos trasladamos este sábado pasado al municipio de Irimbo. La intención era efectivamente pues prestar nuestros servicios en la secundaria técnica 29, y como usted pudo ver, pues nos presentamos, se ratifica la propuesta en el municipio de que ahí nos desempeñemos. Sí. Estaríamos empezando el próximo sábado en esas instalaciones, así nos hicieron saber. Sin embargo, alcanzamos a apreciar entre alumnos y maestros de que no están dadas las condiciones al 100% para que se haga un traslado como lo habíamos calculado inicialmente. Entonces, al final del día, en una reunión con los jefes de grupo y con los maestros de la sede, pensamos que lo más conveniente por el momento era regresarnos a nuestra sede central, que es en Ciudad Hidalgo, por considerar que teníamos más estabilidad, que por el momento no alcanzamos a ver en este municipio. Así es de que finalmente nos regresamos, estaríamos nuevamente en la presa Tajimaroa el próximo sábado, como siempre hemos estado ahí. Creo que estaríamos nada más una o dos sesiones ahí, y luego nos trasladaríamos a unas instalaciones que el ayuntamiento de Hidalgo nos ofreció para evitar que andemos pues permanentemente cambiándonos de una escuela u otra, ¿no? Motivados por el desgaste natural, ¿no?, de que se presenta en las escuelas donde hemos estado, y que cada dos o tres años pues normalmente nos toca cambiarnos, ¿no? Sí. Entonces, amablemente el presidente municipal nos propuso unas instalaciones del ayuntamiento en donde podríamos estar con mayor tranquilidad, sin necesidad de estarnos moviendo tan frecuentemente, ¿no? Ah, qué bueno. Y nos estaríamos trasladando allá ya en uno o dos sábados más. Muy bien. Entonces, bueno, damos por hecho de que se regresan a la prepa Tajimaroa a partir del próximo sábado. Así es. Muy bien. Sí, hombre, eran 200 alumnos. Claro, pues el director y esta comunidad de la Universidad Pedagógica, pues al tener esta oferta de estabilización a futuro, donde se les ofrecía un terreno, incluso yo creo que hasta un edificio, que vemos complicado cómo están los presupuestos en Michoacán, pero sí, yo creo que la intención era buena, ¿no? Sí, la intención era buena y nosotros la reconocemos, esto nos queda muy bien entendido, tanto alumnos, maestros, y yo creo que a todos, ¿no? Sí, bueno, pues qué bueno, porque pues la mayoría de alumnos, yo creo que el 90% era de Ciudad Hidalgo, y ya no tendrán que desplazarse a Irimbo. Así es, me da gusto. Bueno, profesor, ¿cuándo nos acompaña acá en el estudio, hombre, para ver lo de las inscripciones y proyectos que tengan? Sí, cómo no, mire, efectivamente ya tenemos la convocatoria de la oferta educativa para el próximo semestre. Entonces, este sábado que estemos allá,
nos vamos a reunir con los maestros y seguramente vamos a pactar una entrevista con ustedes que nos pudiera facilitar para difundir nuestros programas y tengamos la certeza de que llegue la información a todos los estudiantes interesados en incorporarse al aparato educativo de esta región. Oiga, profesor, ¿ustedes dónde más tienen sedes en el oriente? En el oriente tenemos una sede en Marabatío. Sí. Que depende de Morelia. Sí. Y bueno, la de Zitácuaro, que no depende de nosotros, es una sede independiente. Sí. Que cubre pues todos los municipios que están más cercanos allá al Estado de México. Sí. Y sí. Ciudad Hidalgo. Sí, no, Ciudad Hidalgo, pero prácticamente, y la influencia que tenemos pues, alrededor, todos los municipios de ahí alrededor, Tenillo, Ato... Y tenencias, claro, por supuesto que sí. Mire, de Morelia que va para allá. Sí, aquí la zona de influencia geográfica, ya estamos hablando de Marabatío, pues ya no es hasta Tlalpujahua y esos municipios que sí, pueden ir a Marabatío, pero sí pueden venir de Angangueo, pueden venir de Áporo, de Sendia, sí, claro, de Irimbo, de Sincingareo, Sendio, sí. Irimbo, Sincingareo, y por acá, por el otro lado, pues de Tuxpan, San Lorenzo, sí. Y las tenencias sí, que viene de allá. Sí, las tenencias que ya están muy cerca, que es Agostitlán, que es San Pedro, Pucuato, San Antonio Villalongín, todas las tenencias, pues yo creo que es una zona geográfica que tiene mucha gran influencia aquí en la Universidad Pedagógica con sede en Ciudad Hidalgo. Sí, cómo no, Medardo, y es nuestra intención que cada vez perfeccionemos que la difusión llegue oportunamente para que los estudiantes tengan oportunidad de decidir su futuro profesional. Bueno, entonces, director, pues están las puertas abiertas. Ustedes saben que ninguna sí, institución... Muy amable. Sí. Nosotros vamos a ir pronto allí a verlo. Muy bien, le agradecemos mucho su tiempo, profesor. No, al contrario, le agradezco para ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen al profesor, al director de la Universidad Pedagógica, que pues se iba a ir para Irimbo, y pues qué bueno que ya se atendió, que el ayuntamiento lo atendió, dado, con todo respeto para Irimbo, pues el hecho de que los 200, casi la mayoría de alumnos son de Ciudad Hidalgo, entonces sí implicaba el desplazamiento, gastos todavía mayores, de ninguna manera, ojalá que se pudiera en Irimbo de todos modos tener otra sede, porque estas sedes de educación, pues ojalá se multiplicaran por cada región, por cada municipio. No se trata de que no tenga Irimbo eso, pero pues si aquí estaba la sede, no sé si hubo alguna desatención o no sé qué razones, pero lo que sí sé es que pues esta institución sí requiere y buscan ellos en las zonas donde se instalan, pues tener sus propias instalaciones. ¿Quién no va a aspirar a tener propias instalaciones y no estar arrimados, como se dice, ante otra instalación? En este caso también ahí nos pidió el propio profesor el sábado, el director Suárez, que pues daban las gracias al profesor, al director de la preparatoria Tajimaroa, el profesor Daniel, que siempre los atendió muy bien y les dio el cobijo durante estos años, y que pues ahora ya nada más estarán ahí 2 semanas más, los 2 próximos sábados, y se irán a un local, lo que era Hábitat, y sigue siendo Hábitat, allá frente a la preparatoria Adolfo López Mateos, ahí en Ciudad Hidalgo, y ahí estarán pues ya sin el problema de que los puedan mover. Es una instalación propia del ayuntamiento que al dárselas pues se puede firmar incluso un convenio por los años en que puedan ellos estar ahí, mientras se consigue el terreno y se construye un edificio
para la Universidad Pedagógica aquí en Ciudad Hidalgo. Bueno, afortunadamente todo se resolvió bien y ya los alumnos, que son casi 185, no tendrán que desplazarse de la población originando más gastos. Vamos a un corte y regresamos. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo. Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7, El Tri, Julión Álvarez, Los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! expofiestamichoacán.mx. ¡Vuelve a vivirla! Bueno, vamos a irnos a breves, muy breves internacionales. Ya sabe usted que aquí en México está a todo lo que da las campañas políticas. Ya empieza a haber movimientos en las preferencias y en las encuestas y todo eso. Todos los días nos dan ahí ya información. Vamos a ver qué tenemos. En Colombia y Ecuador buscan a los asesinos de estos tres reporteros que fueron muertos en forma cobarde y sin deberla a ellos. Realmente eso no tiene nombre, ¿no? Cuando se mata gente inocente por intereses totalmente ajenos a su carrera, a su profesión. Recuerdan que Peña Nieto y Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, se reunió este fin de semana pasado allá en la cumbre que se dio en Perú, Lima, Perú. Manifestación en Barcelona pide libertad de independentistas, pues que no infrinjan la ley. Claudia Cardinale cumple 80 años sin nostalgia. Esta mujer era una de las artistas más guapas de los 60s, 70s, yo creo todavía. Esta actriz, la legendaria actriz italiana Claudia Cardinale, ícono del cine, festejando ya 80 años. Una italiana extraordinaria como artista y mujer. Aquí vemos a Claudia Cardinale, que era el símbolo, decían en ese entonces, el símbolo sensual del cine italiano. La llamada novia de Italia se presenta como una mujer en caprichos extravagantes de divas. Dijo, no me importa, en el sentido en que es normal, el tiempo pasa, pero no tengo nostalgia por el tiempo. Vaya, hombre, qué bueno que en la vida hay que ir madurando, ¿no? Es muy bonito ir cumpliendo años. La actriz, nacida en Túnez, ha trabajado con maestros de la talla de Luchino Visconti, Federico Fellini, Mario Monicelli o Sergio Leone. Recuerda cuando Visconti y Fellini la querían como protagonista exactamente con las mismas fechas. No, pues es que tenía una demanda esta Claudia Cardinale. Tenía el pelo largo en ese momento. A ver si podemos ver una foto de Claudia Cardinale, pero cuando era joven, en los 60s, quería que fuera, dice, tenía pelo largo en ese momento, por lo que Luchino Visconti quería que fuera moreno y Federico Fellini rubio, así que tuve que cambiar de color cada 2 semanas. Y con Visconti fue como hacer teatro. Fellini
fue improvisado, fue improvisación. Vamos a ver si tenemos la foto de esta artista. No me acordaba de ella, de Claudia Cardinali. Yo era muy chico. La artista cuya belleza le abrió las puertas al cine detesta la cirugía plástica y lo califica como algo ridículo. Afirma que hay que aceptar que el tiempo ha pasado y que no le preocupa. Para que lo tomen en cuenta por ahí muchas artistas mexicanas y otras no tan artistas. No, hombre, pobres, hay jovencitas de 30 años que se andan haciendo cirugía plástica, o menos de 30 años. La desgraciada que se dan, porque se cobra, la naturaleza se cobra. Claudia Cardinale, actriz, para mí el mejor cumplido que recibí fue de David Niven en La Pantera Rosa. Dijo Claudia, después de los espaguetis, tú eres la mejor invención de los italianos. Muy buena, ¿no? Qué caballeroso, El domingo, ante un nutrido grupo de invitados especiales, su hija le organizó un homenaje sorpresa en un teatro. Una fiesta especial para una mujer que no pierde el entusiasmo y el deseo de seguir trabajando con jóvenes directores, que nunca ha aceptado la publicidad y que lleva décadas como embajadora de la UNESCO defendiendo los derechos de las mujeres y de los homosexuales y luchando contra la pena de muerte. Esa es hoy todavía Claudia Cardinale. Bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de vida, de profesionalismo, sin tanto glamour. Por cierto, hoy anunciará nuevas sanciones contra Rusia por lo de Siria. Y vaya que estos americanos, cuando meten sanciones, son muy rigurosos, y afectan mucho las economías a quienes sancionan. Macron asegura que ataque en Siria no fue declaración de guerra. ¿Qué más tenemos? Ecuador sostiene que periodistas fueron asesinados del lado de Colombia, no de Ecuador. Evo Morales respalda a Maduro de cara a cuestionadas elecciones. Bueno, los dos son de izquierda. Guatemala avala llevar a La Haya litigio territorial con Belice. No, estos ingleses son tremendos. Comey: Trump está moralmente incapacitado para ser presidente. Se arrecia y crece este pleito entre el exdirector del FBI, que pues algo ha de tener de cierto, ¿no? Donald Trump está moralmente incapacitado para ser presidente de Estados Unidos. Así lo aseguró este domingo el exdirector del FBI, James Comey, en una entrevista con la cadena estadounidense ABC. También dijo que Trump habla de las mujeres y las trata como si fueran pedazos de carne y que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños. El exfuncionario publicará este martes sus memorias llamadas Una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgo. En el libro, Comey describe sus interacciones con el mandatario republicano y lo caracteriza como un deshonesto y egocéntrico jefe mafioso que le pidió su lealtad personal. Más temprano en Twitter, Trump lo había llamado a Comey un canalla y sugirió que debería estar preso. Pues eso quisiera, ¿verdad? Trump, el presidente, despidió abruptamente a Comey el año pasado, inconforme con las investigaciones de una posible confabulación en su campaña electoral en 2016 con Moscú para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton. No, y algo ha de tener por ahí guardadito este señor Comey del FBI. Incluso se hablaba hoy, un comentarista y analista internacional decía que pudiera ser que Rusia, sobre todo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que como todos sabemos fue
el responsable de la KGB, todo lo que es espionaje y contraespionaje. Es un tipo verdaderamente de cuidado, Vladimir Putin. Y no es difícil que tenga información e incluso imágenes de cómo se comportaba Trump cuando visitó Moscú. Entonces, puede estar siendo chantajeado el propio presidente de la República, el propio presidente de Estados Unidos, y por supuesto que esto, pues, lo debilita más y debilita a Estados Unidos al tener un presidente que pudiera, se presume, no es nada fidedigno, que pudiera estar siendo presionado, chantajeado por alguna información que haya capturado por ahí Putin, experto en eso. Es un experto en espionaje, el presidente de Rusia, porque trabajó muchos años en la KGB. Vamos a un corte y regresamos. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de 10 juegos mecánicos, Euforia, Circo sobre Hielo, Ciudad de los Niños, Espectáculo Ecuestre, Ecus Art, La Casa del Terror, Exposición de las Fuerzas Armadas, Guitarra Monumental Coco. Además, todos los conciertos en el Teatro del Pueblo. Disfruta la máxima fiesta de los michoacanos por solo 40 pesos. ¡Vuelve a vivirla! Está en ti, está en el amor a tu tierra. Yo me comprometo a ser mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Está en ti, y estando todos unidos hacia la prosperidad. Bueno, pues ya tenemos por aquí con algo de ruidito a César, nuestro reportero allá en Morelia. César, buenos días. Buenos días, Gerardo González. ¿Qué tal, amable televidente? Es un gusto saludarte por comentarte que hace unos momentos los candidatos al Senado de la República por la coalición México al Frente, Antonio García Conejo y Alma Mireya González, pues coincidieron en lamentar el asesinato de la candidata al Partido Verde Ecologista de México, Maribel Barajas Cortés, señalar pues que implementarán en el caso de exhortarán la autoridad a que mejore el protocolo de seguridad, en este caso Alma Mireya González. Deciste que pues por su parte Antonio García Conejo dijo que pues también pedirá que se haga una reglamentación más fuerte acerca de algunas agencias que ofrecen trabajo de información y que manejan los trabajos personales, perdón, la información personal, pero digo que es importante que se legisle sobre este asunto. En otra cuestión, pues fustigó las políticas implementadas por Donald Trump al decir que pues cada vez implementa más medidas migratorias. Decir que en estos momentos estamos a punto de entrar a la rueda de prensa que ofrece el Partido de la Revolución Democrática, liderado por Martín García Avilés, y esta rueda de prensa empezará dentro de unos minutos. Ya estamos aquí en la rueda de prensa prácticamente, Medardo. César, ayer se informaba que esta pues diputada, candidata ya prácticamente a la diputación por el Distrito de Mújica, pudo haber sido asesinada por una mujer que ya está detenida, que hay de cierto. Perdón, ¿te oyes recortado, me repites, por favor? Sí, se dice que fue una mujer la que pudo haberla... pudo haberle dado muerte, ¿qué hay de cierto? Sí, precisamente era lo que confirmaba Antonio García Conejo, señaló que es la presunta, prácticamente hay pruebas fuertes para señalarla como que fue la que ocasionó la muerte de Maribel Barajas Cortés.
Pues qué lamentable, hombre. Pues no sé si quieras agregar algo, te dejamos porque vas a entrar ya a la conferencia con del PRD. Pues vamos a escuchar un poquito a Martín García Vilés, si te parece. Ah, correcto, vamos a ver qué dice. Entregamos al delegado federal del CEN la lista que contiene todos los candidatos y candidatas a regidores, regidoras, presidentas, presidentes, diputados, diputadas del Partido de la Revolución Democrática. Le hemos pedido que haga un escaneo, una supervisión muy profunda de toda la información en todos los órdenes, niveles y ámbitos de competencia, trátese del gobierno de que se trate, del color de que se trate, y nos pueda a la brevedad dar información y si sale algún hecho atípico de una persona cualquiera que sea el género inclusive. No sé, lo comprometido lo hemos cumplido. Es una forma de ayudarle al Estado y a nuestro país y a la política en general es limpiarle la cara sobre las propuestas que le presentamos a los ciudadanos. Aquí Martín García Vilés está hablando acerca de los candidatos que traigo la lista de los del CIC y que revise si hay algún candidato pues que no sea adecuado por tener algún antecedente penal. Estamos hablando de espacio porque estamos precisamente sí. En la ciudad del PRD, ¿verdad? Así es. Bueno, pues más adelante entonces estaremos, a ver si es posible hoy en la noche, nos tengamos algún resumen, César. Sí, como no, con mucho gusto, Medardo, estaremos informando. Gracias. Bueno, igualmente. Ya está ahí en esta rueda de prensa que está llevando en este momento. Pues sí, este es otro de los problemas que tenemos en México, la inseguridad y la presión que pueda haber de algunos círculos de poder o delincuencial influyendo en las elecciones. El PRD está dando a conocer en este momento que estará entregando las listas de todos los regidores que aspiran, los suplentes, presidentes municipales, diputados, al CISEM, a este centro de investigación, para que también den su punto de vista si no tienen alguna investigación o antecedente de tipo criminal, y limpiar pues la elección. Qué bueno que así sea. Y por otro lado, García Conejo Toño, candidato a senador, está pidiendo también que se implementen protocolos de seguridad a raíz de la muerte de esta joven diputada, que aunque aquí pues falta todavía esclarecer qué orilló a esta otra mujer a matar a la candidata. Así es que todo lo que se diga ahorita pues son especulaciones, que si fue cuestión sentimental, que si fue una relación de negocios que haya salido mal o que haya sido enviada por alguien, en fin, se especulan tantas cosas que pues hay que esperar a ver qué informa la Procuraduría. Ya sabemos que está ella detenida, la presunta responsable, en la ciudad de Morelia. Pues esto de alguna manera habla bien de la rapidez con que la Procuraduría investigó y dio con la presunta responsable de este artero asesinato de esta jovencita que aspiraba a ser candidata a diputada por el distrito de Mújica. Vamos a un corte y regresamos. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911.
Cuidemos nuestros bosques. Amigo agricultor, si vas a preparar tu tierra para siembra, acude a las oficinas más cercanas de la Zagarpa e infórmate. Las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Pronto podrás volver a vivirla. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, euforia, circo sobre hielo, obra de teatro Coco, Ciudad de los Niños, exposición de las Fuerzas Armadas, pabellón industrial, exposición ganadera y mucho más. ¡Te esperamos! ExpoFiestaMichoacán.mx. ¡Vuelve a vivirla! Bueno, pues continúan ya notas nacionales. Que otro caso muy triste en nuestro país de corrupción. Colocan un espectacular de Oaxaca llamado de justicia para Edward. Padres del menor colocan anuncio al pie de la carretera. Obispo de Atenquera llama a no condenar a inocentes. Justicia, dice este. ¿Podemos ver esta imagen? Justicia para. Vamos a darle acercamiento ahí. Bueno, ustedes saben, dicen sus padres, mi hijo entró a cirugía por una fractura de brazo. Me lo entregaron muerto 8 horas después. ¿Tú como madre o padre qué harías? Justicia para Edward, no a la impunidad. Ustedes saben que este pasado fin de semana, en protestas de muchos doctores en diferentes partes del país, cuando esto debe de arreglarse en los juzgados, en un comité de arbitraje médico que determine, los doctores argumentan que no son dioses para asegurar la vida a nadie, que puede haber muchos riesgos. Sí, pero cuando, en este caso no sé, pero si se demuestra negligencia e irresponsabilidad, o cuando se actúa rápidamente para obligar a un familiar a que autorice una operación por ganar más dinero, por dejarse dinero, una fractura de brazo no es una operación urgente. El niño había comido momentos antes porque tenía hambre. Hay muchos que, bueno, allí la propia fiscalía o la agencia del Ministerio Público, quien está investigando, dio todos los agravantes y todas las anomalías que se dieron en torno a este nene, a este niño de 3 años, por una fractura de brazo. Por Dios, luego acosando ya incluso a los papás, los doctores. Ese mensaje es un espectacular con letras en color negro y fondo blanco. Fue colocado ayer a un costado de la carretera al Cerro del Fortín con la capital del estado, a fin de exigir aplicación justa de la ley por la muerte de Edward, un menor de 3 años y 7 meses que falleció el 27 de abril y cuyos 2 probables responsables están procesados bajo libertad. Tras la liberación del traumatólogo Luis Alberto PM, la familia de Edward, Hussein Luna y Daniela Trujillo advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias en la exigencia de justicia. Al respecto, reiteraron que no se busca la criminalización del acto médico,
sino que los responsables del homicidio cumplan con su responsabilidad legal. No culpar a inocentes. Por su parte, luego de haber oficiado la misa dominical, el arzobispo emérito de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, hizo referencia al caso y llamó a no condenar a inocentes. Bueno, bien lo dice usted, a inocentes. Sin definir una postura al respecto, afirmó que la situación que viven los padres del menor y los médicos involucrados debe hacer pensar a todos en la vida, el camino, los medios y modos que se utilizan para ponerse de acuerdo, pues en muchas ocasiones no son los más adecuados. Los medios de hacer la paz, de hacer paz, son efectivos. Sostuvo y reiteró el llamado a la vía pacífica para exigir justicia por lo sucedido. Por otro lado, el también administrador apostólico de la arquidiócesis indicó que las leyes y reglas no son suficientes si no se busca la vía pacífica para solucionar problemas. Aclaró que situaciones como el fallecimiento del menor involucran no solo a los procesos jurídicos, sino a diversos aspectos que integran a la sociedad, la manera de actuar en la política, de ostentar cargos públicos y de otorgar servicios como el de salud, que por cierto son de muy baja calidad de nuestro país. A su vez, la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud manifestó su respaldo a la anestesióloga Gabriela CL, involucrada en el caso de homicidio del menor Edward, que por cierto, las investigaciones llevan a que fue una sobredosis también de anestesia, según lo que comunicaron las autoridades de ahí. A través del oficio 04-2018, firmado por el secretario general Mario Félix Pacheco, explicó que la especialista está adherida al organismo y a pesar de que los hechos se dieron en una clínica del servicio privado, le brindaron el apoyo requerido. Qué bueno que sean solidarios, pero también es muy bueno que no se defiendan las irresponsabilidades. Los sindicatos no están hechos para defender irresponsabilidades o crímenes de sus afiliados. Imagínense, están para defender derechos laborales. Aquí la autoridad competente es la que debe definir si hubo culpabilidad o no, y no porque sea sindicalizado ya es inocente. En el texto, el dirigente detalló que fue a través de las prestaciones sindicales que la anestesióloga hizo uso de la asesoría legal que se brinda a través de la empresa GMX Seguros, mediante la cual obtuvo un recurso de amparo que la mantiene en libertad. Eso sí lo puede hacer, por supuesto, que tiene derecho a defenderse. Los familiares del traumatólogo Luis Alberto PM, detenido el pasado 2 de abril y quien permaneció en el penal de Santa María Ixcotel hasta el 12 del mismo mes, acusado del homicidio del niño, denunciaron que el servicio legal que otorgó la aseguradora Firme al médico fue ineficiente y ocasionó su encarcelamiento. Pues las evidencias que muestra la investigación legal prácticamente, pues ahí dan pelos y señales de la indolencia, la irresponsabilidad con la que actuaron estos médicos y anestesiólogos. No hay otra razón. Y yo creo que debe de haber justicia, y sembrado de todas estas irresponsabilidades tenemos a lo largo y ancho del país a varios médicos. Afortunadamente la mayoría pues son gente profesional, pero si no se castiga a veces la irresponsabilidad y la indolencia, pues no está habiendo justicia. Vamos a otra información, también de corte nacional. Pues ya traen a mal traer, pues Fox ya ve que siempre le atiza duro a López Obrador en su noticiero y en sus redes sociales, y pues olvídese ponerse ahí con los que simpatizan de Morena, son groseritos también para contestar. Vamos a ver este video donde una mujer increpa a Vicente Fox
los envía López Obrador, responde el expresidente, a ver si podemos poner el video, que está en las redes sociales, por supuesto, allí en este video, poniendo en contexto, se observa que el expresidente se encuentra sentado en un avión cuando la mujer le dice, tengo mi derecho a encararlo, se le van a acabar, se le va a acabar la pensión, bueno, maldito, le dice. Enojada la señora, no sé hasta dónde tenga derecho también de agredir. Puede poner una demanda, denuncia contra Fox, ¿verdad? Pero eso de ya insultarlo y agredirlo, pues también tiene derecho el expresidente Fox, con todas las corruptelas que cometen, pues de poderlos meter a la cárcel, ¿no? Con un buen proceso, que no tuviéramos corrupción, estarían casi todos los presidentes en la cárcel. Pero así nos las gastamos en México. ¿No aparece el video? Sino para... hay que... vamos a ver, dice, la mujer increpó al expresidente Vicente Fox por la pensión que recibe y que le vamos a quitar su pensión cuando llegue el PG, según se observa en un video que circula en redes sociales. Ante ello, el expresidente señaló a Andrés Manuel López Obrador de enviar a dichas personas. Aquí vemos el... vamos a ponerle sonido. Dice, en el video se observa que el expresidente se encuentra sentado en un avión cuando la mujer le dice, tengo mi derecho a encararlo, se le van a acabar. Maldito. Escuchemos. Señor sin pensiones. Sí, las vamos a quitar ahora que llegue el PG. Sí, a ti también. Yo vivo en Estados Unidos. Se van a resolver, claro, el problema del país. Sí, todo. Pues si usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado peje, más no que el PG, escúcheme. El PG fue el que se lo robó. Suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche, se le van a acabar. Maldito. Bueno, pues ahí lo tienen. Se ve que se enojan mucho. Entrevistado por Ciro Gómez Leiva, ahí abajo tenemos otra imagen. Fox explicó que viajaba a Estados Unidos, en donde supuestamente también vive la mujer que lo encaró por su pensión. Entonces ya se conocen, ¿eh? Por cierto, allá también le gritaron feo en Estados Unidos. ¿Sabes si será la misma mujer? Ahí quiere decir que algo hay de por medio. Es gente que está enviada por López Obrador, me meten el teléfono en la boca y van subiendo sus tonos y majaderías. Lo mismo que le hicieron a José Antonio Meade en Oaxaca, dijo Fox. Como parte de su campaña, López Obrador asegura que retirará las pensiones de los expresidentes si ganan las elecciones presidenciales. Bueno, pues ahí tienen ese incidente allá con Vicente Fox, que vaya si le dice también sus cosas a López Obrador en una sección que tiene en Milenio, parece, los noticieros de la noche de Milenio. Bueno, por otro lado, también hoy en la mañana fue entrevistado, tenemos la nota cortesía de el diario grande El Universal y La Voz de Michoacán, el presidente de México, expresidente Calderón, también fue entrevistado en la mañana por quién fue, por Carlos, por quién lo entrevistó, a ver, ahorita, Carlos Loret de Mola. Bueno, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa señaló que el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, es una persona deshonesta luego de ser involucrado en irregularidades de su patrimonio. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Calderón Hinojosa dijo que Anaya está tocado, ya que no ha podido aclarar los escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero. Dijo que los actuales candidatos a la presidencia tienen virtudes y defectos, pero que su esposa Margarita es la mejor
ya que puede competir con Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas rumbo al 1 de julio. Sobre Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, señaló que él es abanderado de un partido corrupto. Del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene una característica positiva, ser perseverante, pero que propone ideas que pueden dañar a México. Aseguró que sigue siendo panista y que no tiene ningún cargo en la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala, quien es su esposa y a quien apoya, no solo porque es su esposa, sino porque es la única opción honesta en la boleta. No tiene las hipocresías y fantasmas como los otros candidatos. Ahí está, pues, dándose ya con todo los seguidores, los diferentes candidatos. Lo que sí no baja en México es los secuestros. Van 6.500 secuestros en México en lo que va del año. ¡Qué barbaridad! No sé si puedan atender eso nuestras autoridades. Esto es realmente algo como para espantarse mucho. Vamos con otra información. La lucha de carteles prende en Michoacán. Vamos a ver, esta nota también viene de El Universal, el gran diario de México, y de La Voz de Michoacán. Hablan en esta, su primera plana del día de hoy, de la lucha de carteles aquí en el estado de Michoacán. Vamos a ver qué nos dice esta nota que trae hoy el diario grande El Universal. Las disputas entre organizaciones por el control del territorio han disparado los homicidios. En 2016 y 2017 se registraron más de 2.000 al año, dice esta nota de Carlos Arrieta. La cifra de incidencia de homicidios dolosos en Michoacán entre 2016 y 2017 y lo que va del 2018 es la más alta en la última década, derivado de la disputa entre grupos del crimen organizado por territorios del estado y el puerto de Lázaro Cárdenas, reconocen autoridades de seguridad y procuración de justicia de la entidad, así como informes de inteligencia federal. De acuerdo con un informe de inteligencia al cual tuvo acceso El Universal, la ola de violencia recrudeció en 2016 luego de el diluido el movimiento de los autodefensas en Michoacán y la fractura entre varios líderes de los grupos armados que las encabezaron. En esta sangrienta disputa han participado los carteles de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, principalmente elevando la cifra de homicidios. En 2016 había sido un año más sangriento de la última década en la entidad, pues de enero a diciembre se suscitaron 1.277 asesinatos. Para el 2018 solo bajó a 1.260. Sin embargo, en los dos primeros meses del 18, la cifra muestra parámetros similares a los del 2016. En enero y febrero de este año se registraron 212 homicidios dolosos en todo el estado, lo que significa un aproximado de 106 ejecuciones por mes, 26.6 por semana o 3.8 por día. En 2017 fueron 223 casos en el mismo periodo, mientras que en 2016 se registraron 159. De acuerdo con el informe de inteligencia en el interior de la estructura de cartel de Nueva Generación, hay una incisión principalmente de Nemesio Ceguera el Mencho con algunos jefes de plaza, quienes en su momento fueron sus hombres de confianza, y otros que trabajaron para el extinto cartel del Milenio. Estas disputas internas y entre organizaciones ha disparado la cifra de homicidios, cita el informe, que señala como uno de los mayores fabricantes y distribuidores de metanfetaminas a Nueva Generación y al cartel de Sinaloa. Ya bajo el mando de Ismael Zambada García el Mayo, con él como el principal distribuidor de cocaína en México en la actualidad, dentro del país y hacia el extranjero. Bueno,
Por ello es que ambas organizaciones criminales, su principal objetivo es apoderarse del territorio michoacano, ya que alberga el segundo puerto más importante de México y el más atractivo para la ruta de distribución de droga, que es Lázaro Cárdenas. El documento revela que Cartel Sinaloa intentó evitar que expandiera a su poderío el Cartel Jalisco Nueva Generación y controlar el puerto de Lázaro Cárdenas para el trasiego de drogas a otros países. Para ello señala que la fuente de seguridad consultada, la agente de Joaquín Guzmán Loera, inició acuerdo desde el 2015 con varios grupos armados, principalmente con reductos de los Caballeros Templarios, ex autodefensas, y de los que alguna vez pertenecieron a la familia michoacana. Bueno, pues ahí tienen como hoy el diario grande, El Universal, hace un detalle de todos estos incidentes que se vienen dando entre los grupos delincuenciales en Michoacán, y hace incluso estadísticas, todo muy completo esto de los grupos delincuenciales en Michoacán, lo trae hoy el diario El Universal. Vamos a un corte y regresamos. Cuidemos nuestros bosques. Si viajas, vas al bosque o al campo, no arrojes colillas de cigarro ni cerillos. No quemes basura ni enciendas fogatas. La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones. Menos bosques, menos agua. Denuncia al 911. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo. Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7, El Tri, Julión Álvarez, Los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! expofiestamichoacán.mx. ¡Vuelve a vivirla! Bueno, pues nada más para recordarles que ya se definió que regresa la Universidad Pedagógica, que este pasado sábado se pretendía cambiar a su sede de la Preparatoria Tajimaroa a la Escuela Secundaria Técnica de Irimbo. El Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo ya ofreció para que estos más de 185 jóvenes originarios de Ciudad Hidalgo no tuvieran que desplazarse a Irimbo, un local para que allí puedan recibir sus clases los fines de semana. Mientras tanto, estas dos próximas sábados estarán recibiendo sus clases, para que lo tomen en cuenta, allí como siempre en la preparatoria Tajimaroa. Por nuestra parte es todo, allá los controles técnicos está Adolfo Sanabria y Roberto Garfias. Que la pase bien, que tenga un bonito inicio de semana. Si tiene por ahí problemas en su agenda, afróntelos, tome el toro por los cuernos y a resolverlos. Lo que no se pueda resolver, ¿para qué se preocupa? Buenas.